Vamos a hablar sobre el papel de la mujer en el Código Civil a lo largo de la historia. Pilar, la publicación del Código Civil en 1889, ¿qué alcance tuvo respecto de la condición jurídica de la mujer? Uf, nada más salir por promulgar el código, ya hubo voces críticas de hombres, claro, todavía las mujeres no reivindicaban cuestiones de derecho civil, o la mayoría de las mujeres, en contra del tratamiento que el código hace sobre la mujer casada. No tanto soltera o viuda, porque, bueno, aunque también existen limitaciones a su capacidad de obrar, no son tantas como lo hace con la mujer casada. Y lo hace con la mujer casada justamente por la concepción que tienen de familia y que la familia, como es la célula de la sociedad, pues tiene que estar bien organizada, tiene que estar bien ordenada, no tiene que haber problemas dentro y para eso tiene que haber un cabeza de familia y la ley decide que es el hombre. Claro, si falta ese cabeza de familia masculino, bien porque la mujer no se case o bien porque enviuda, pues ya está más relajada en cuanto a sus obligaciones. Es curioso que la palabra matrimonio, que viene a denominar la unión conyugal, en latín sea matris monium, que quiere decir el deber o la obligación de la mujer, cuando, sin embargo, el código incapacita a la mujer justo en el momento que se casa. Se casa y la incapacita. Si repasamos la sección segunda del Código Civil a que se refiere a los derechos y obligaciones del marido y de la mujer, vemos claramente que la incapacita, o sea, la coloca en un lugar de inferioridad, un plano de inferioridad con respecto al hombre, como si fuera incluso una menor de edad. Es verdad que al principio parece otra cosa, porque el primer artículo dice que los cónyuges, es decir, los dos, tienen la obligación de vivir juntos, de guardarse fidelidad, de socorrerse mutuamente, es decir, parece que sean los dos en plena igualdad. Pero nada más seguir leyendo los artículos ya viene la decepción más absoluta, porque a continuación dice que la mujer tiene que obedecer al marido, dice que la mujer tiene que seguir el domicilio del marido. Eso significa que si la mujer tiene un trabajo, pues tiene que dejar el trabajo porque tiene, si el marido se cambia de domicilio y de ciudad, solo se prevé una excepción en la que la mujer, si un tribunal así lo estima, puede eximirse de esa obligación cuando hay justa causa y cuando el traslado del marido es al extranjero o a ultramar. Además, entre las causas de separación que recoge el código, para la mujer se exige, o sea, una de las causas de separación es la infidelidad, siempre, mientras que para el hombre solo si esa infidelidad significa un escándalo público. A todo esto añade que la mujer necesita licencia del marido para comparecer en juicio, para comprar algún bien. Salvo que sea para el servicio doméstico, ¿no? Que sea comida o cosas de estas. Para recibir un regalo, para aceptar un regalo, necesita la licencia del marido. Para vender bienes privativos suyos. Porque el código reconoce, y así lo dispone en su articulado, que el marido es el representante de su mujer. Y ya el colmo de todos los colmos es cuando que significa una anulación de la personalidad de la mujer, cuando la mujer pierde su nacionalidad por el hecho de casarse con un extranjero. O sea, quiera o no quiera, lo disponga o no disponga, lo sepa o no lo sepa, pierde su nacionalidad. Solo la recupera cuando queda viuda y vuelve a España. Y aún es peor en el caso de que pierda su regionalidad, entre comillas, ¿no? Que ahí las repercusiones jurídico-políticas son grandes y graves. Bueno, hombre, la verdad es que lo que me estás contando, el Código Civil está claro que estaba regulado, ¿no? En ese momento, en esa redacción de 1889, bajo un prisma patriarcal, claramente, ¿no? Y de sumisión a la mujer, por lo que veo. Pero respecto de los hijos, el asunto no era menor. Respecto de la patria potestad,
El Código Civil de aquella época, en su redacción original, en el artículo 154, establecía que la patria potestad correspondía al padre y, en su defecto, a la madre. Lo cual ya era un avance, lo de en su defecto, porque en épocas anteriores, antes del Código Civil, ni eso. Pero vamos, prácticamente lo que estaba diciendo es que la patria potestad la tenía el padre sobre los hijos menores no emancipados. ¿Qué ocurría? Que el padre podía decidir cualquier cosa sobre los hijos sin tener que pedir opinión a la madre, podía decidir libremente él. Los juristas de la época decían, hombre, claro, pero si la mujer no manda sobre ella misma, ¿cómo va a mandar sobre otros, ¿no? Luego, además, establecía, decía, en su defecto, a veces puede la madre tener la patria potestad. ¿Cuál era ese defecto? Es decir, ¿en qué situación? Pues solamente cuando se quedaba viuda. En ese momento conservaba la patria potestad, pero fíjate, había un artículo, el 168, que establecía que si la mujer contraía nuevas nupcias, perdía la patria potestad, otra vez. Porque algunos decían que era para salvaguardar los derechos hereditarios de los hijos menores, pero bueno, en realidad simplemente era porque no se le concedía a la mujer la patria potestad. Entonces, ¿qué ocurría? Que esa patria potestad pasaba a la familia del padre fallecido, a un consejo familiar, o incluso en algunos casos se podía otorgar la patria potestad a un juez o a un tribunal. Más casos. Si la mujer se separaba, porque la separación estaba prevista en ese momento, separación solamente, evidentemente, la madre perdía el derecho de visita de los hijos menores, no emancipados. Y ya con respecto a la tutela prácticamente estaba prohibida o vedada para la mujer. Había un artículo, que era el artículo 237, que prohibía o establecía que la mujer no podía ser tutora, no podía tener la tutela, salvo en algunos casos muy contados, pero incluso en las prohibiciones se establecía que no podían ser tutores ni el vago, ni el condenado a pena privativa de libertad, ni el concursado o quebrado no rehabilitado, ni el religioso, ni el extranjero que no vivía o no residía en España, ni la mujer. Es decir, la mujer estaba en ese saco de personas que no podían ser tutoras. Solo se le podía llamar a una mujer para ser tutora en casos muy, muy excepcionales, como por ejemplo respecto de, en el caso de, por ejemplo, que su marido, su cónyuge, se volviera loco, esa era la palabra que establecía el Código Civil, o que fuera sordomudo, es decir, en casos muy excepcionales. En todo caso, la cuestión es que la mujer, fíjate, estaba tratada como una cosa, como una propiedad del hombre, porque, bueno, pues eso, la mujer viuda sí que podía conservar la patria potestad de los hijos en el caso de que se casara en segundas nupcias, cuando el padre fallecido, el marido, había autorizado por testamento que, primero, que se casara, casi que autorizado, no ordenado, que se casara y que conservara la patria potestad. Es decir, la mujer era como una propiedad del marido, según la mentalidad del Código Civil en 1889. Y luego, lo que me has dicho de la regionalidad, no me ha quedado claro qué es perder la regionalidad. Es una expresión que utilizan en la época. Si el código se retrasa, justamente es por la oposición foral, y si el código se aprueba es porque acepta, junto con el régimen común, unas disposiciones civiles o una legislación civil para los territorios forales. Claro, si el hombre, con la mujer que está obligada a acompañarle, se traslada de Castilla a Cataluña, y en Cataluña está residiendo 2 años y al cabo de 2 años va al juez municipal y pide que le inscriban en el registro civil como catalán o como vecino catalán, a partir de ahí está sujeto a la legislación catalana. Y por tanto, cuando muere, la mujer espera que en su testamento le deje por lo menos la mitad de los bienes gananciales, y se puede encontrar que, como tiene libertad de testar, pues se lo ha dejado todo a su hijo y se encuentra sin nada. Es verdad que, a pesar de la poca información, porque claro, todo esto a la mujer no le llega, tampoco le afecta en exceso a la mayoría de las mujeres, que no tienen nada que heredar, ni tienen nada que vender, ni que comprar. Pero hicieron una grandísima labor social
escritores y escritoras, periodistas, periodistas, bueno, hombres y mujeres, dramaturgos, que a través de las representaciones o de novelas van haciendo ver al público más sencillo o al público menos preparado las disposiciones del Código Civil o del Código Penal. Por ejemplo, Carmen de Burgos pues publicó la novela sobre en contra del artículo 438 del Código Penal, y Linares Rivas, creo que en una obra que se llamaba La mala ley, pues criticaba las disposiciones del Código justo en materia de sucesiones, porque decía, a ver, que los hijos hereden está bien, pero que hereden cuando los dos padres se hayan muerto, no que quieran heredar cuando uno de ellos sobrevive y entonces tiene que vender algo para poder pagar la parte de la madre. Y entonces él decía, es que si no se espera que los dos vivan, a que los dos mueran, eso no es heredar, eso es despojar. Y bueno, pues menos mal que todo esto parece que empieza a cambiar un poco con la Segunda República. Bueno, mujer, con la Segunda República es un punto de inflexión en todo esto, yo creo, ¿no? Porque la propia Constitución ya establece el principio de igualdad real, porque ya sabes tú que Cádiz ya había hablado del principio de igualdad y era la igualdad de los hombres, las mujeres ni existen, pero sí el artículo 25 ya establece la no discriminación por razón de sexo. Luego además, relacionado en el fondo con la expansión de derechos de la mujer, está el voto femenino, es decir, el sufragio universal, por fin, el artículo 36, lo que de alguna manera abre la mujer al mundo en general, ampliando los derechos políticos, incluso a muchas profesiones también, que tiene su repercusión en el ámbito familiar, porque claro, es verdad que las mujeres ya podían estudiar desde 1910, por ejemplo, una carrera, pero la mayoría estudiaban y se casaban y no ejercían, ¿no? El tener derechos políticos animó a las mujeres a buscar una profesión, a ejercerlas, y de hecho se ampliaron profesiones en ese momento, y esto hacía que la mujer salía del ámbito familiar y por lo tanto no iba a cuidar a los hijos, ese rol, ¿no?, ya iba cambiando. Pero aterrizando, la Constitución ya establecía, bueno, aparte de otra cosa, la Constitución establecía la separación Iglesia-Estado, y esto también es bastante, tiene repercusiones para la mujer, porque bueno, ya sabemos que la moral católica también había contribuido muchísimo a ese papel y a ese rol de la mujer. Entonces, la Constitución establece el matrimonio civil, por ejemplo. Establece la posibilidad, bueno, la igualdad de los cónyuges en el artículo 43, absoluta igualdad de los cónyuges también con relación a los hijos y a sus obligaciones. El divorcio que luego se regulará con la ley del divorcio de marzo de 1932. La igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. A partir de ese momento, los hijos son iguales y los padres están obligados a atender a los hijos, sean provengan del matrimonio o estén fuera del matrimonio. Y una cosa que a mí me parece muy destacable, que es la posibilidad de investigar la paternidad. Porque lo de la investigación de la paternidad, eso va a aliviar a muchísimas mujeres. Sabemos que en ese momento las mujeres no trabajan, no hay un gran número de mujeres que trabajan, pero de las que trabajan el 90% probablemente trabajaban en el servicio doméstico. ¿Y cuántas mujeres que trabajaban en las casas de gente pudiente, chicas, se quedaban embarazadas de los señores de la casa? Esto no es de película, era real. Y esas mujeres no podían exigir que el padre pues reconociera la paternidad del hijo y por lo tanto asumiera las obligaciones que en este momento la Constitución estaba estableciendo. La verdad es que todo eso fueron muchos avances. El único problema es que pues la República, sabemos que duró poco tiempo, que se produjo el alzamiento, luego la guerra, y que no se pudo desarrollar mucha de esta legislación, quedó solamente en la Constitución. Pues, por ejemplo, el principio de igualdad se regula ya en la Guerra Civil, con un decreto en febrero del 37, es cuando se especifica la igualdad en el ámbito del derecho civil entre hombre y mujer, pero claro, pues no sabemos lo que ocurre luego. Se acaba la guerra y viene Franco. ¿Y con Franco qué? Uf, pues no es que haya un parón, es que hay una vuelta atrás. Primero, la legislación avanzada de la República perjudica a la mujer. Todas aquellas mujeres que ya hayan casado, claro, por matrimonio civil, ese matrimonio no se reconoce
con lo que tengan hijos o no tengan hijos, la mayoría o algunos de los hombres casados por lo civil dicen ahí te quedas y la mujer se queda con sus niños y el marido se vuelve a casarse con otra o a hacer lo que quiera. Pero es que además cambia la concepción de la mujer. La mujer ideal es la mujer casada, llena de hijos, que para eso se subvenciona y se paga bien la maternidad, llena de hijos, sacrificada, resignada, el descanso del guerrero, que se decía, ¿no? Con lo que, si la cargan de hijos, tiene que criar la casa, tiene que cuidar del marido, tiene que ser la mujer estupenda porque tiene que recibir al marido después de hacer todas sus labores, hasta maquillada, ¿dónde va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Fuera de casa, porque dentro ya es excesivo. Es una forma de retenerla, porque efectivamente, aunque la mujer o el fuero de trabajadores diga que todos somos iguales y que hay que trabajar en todos los derechos, incluso el trabajo y tal, la cuestión es que, a pesar de que se pretenda que la mujer quede en su casa, es necesario en muchos aspectos o muchas economías domésticas que salgan a trabajar los dos. Es verdad que hay una cierta evolución, pero también es que el franquismo dura mucho. Y entonces, pues en algún momento, y conforme a la realidad social, pues tiene que haber algún cambio. El primer gran cambio se produce cuando en 1953 Mercedes Formica, una mujer franquista que avala la familia, el ideal familiar franquista, que publica un artículo que es en el ABC que se llama El domicilio conyugal. En él contaba la historia de una señora casada con 5 hijos que, a la que el marido le había cuchillado 17 veces. Y no era la primera vez. La mujer estaba llena de golpes, el marido se bebía lo que ganaba. Un desastre. Y entonces, bueno, muchos periódicos se preguntaban que por qué no se había separado. Y ella daba respuesta a lo que le había ocurrido, no solo a la mujer, sino por qué no se separa. Dice, no se separa porque la mujer, según la ley procesal, el artículo 1880 y siguientes de la ley procesal, incluso el Código Civil, no habla de vivienda familiar, habla de casa del marido. Y en el momento que sucede una cosa así y ella quiere separarse, la mujer lo primero que tiene que hacer es abandonar la casa del marido, aunque sea de ella, aunque sea de su padre. Es la casa del marido. Y una vez abandonada la casa del marido, tiene que ser depositada, y así lo pone el código, como si fuera un mueble, tiene que ser depositada en un domicilio ajeno, que también especifica cuál puede ser y tal y cual. Y después presentar una demanda de separación. Si no presenta la demanda de separación, rápidamente es devuelta a casa del marido, con lo que después de todo, pues las palizas serían mayor. Si la presenta, normalmente los jueces son partidarios de que el matrimonio se reconcilie, con lo que en la mayoría de los casos tienen que volver otra vez. Y si no si la gana, claro, se queda sin casa, se queda sin hijos, se queda sin pensión, sin alimentos y absolutamente desprotegida. ¿Cómo va a abandonar el domicilio? ¿Cómo va a pedir la separación? Y este artículo así presentado, que no es muy extenso, fundamentalmente cuenta la vida de esta señora que no se muere, pero estuvo en el hospital más de un año. Y cuando ella sale del hospital, el marido ya había salido de la cárcel. O sea, que estuvo menos tiempo el marido en la cárcel que ella. Y cuando sale va a preguntarle, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Si voy, es casa de mi marido. Y Mercedes Formica no supo qué contestarle. Y entonces, a partir de este artículo tiene tanta repercusión, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bueno, los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valencia le hicieron una falla en la Plaza del Patriarca, la plaza de la universidad, en la que aparecía ella, figura de ella, abajo un libro que ponía Formicología, ella sujetando un aro por la que tenía que pasar o pasaban todos los abogados, porque la situación había sido tremenda, la conmoción popular, hasta tal punto que ABC abre una encuesta que dura más de un año para preguntar qué opina cualquiera que quiera contestar sobre la condición jurídica de la mujer, si hay que cambiar algo en el código o no. Son centenares de respuestas lo que se dan.
hasta, pero el 80% de esas respuestas son de hombres. Hay de todo. Hay muchas que son absolutamente ridículas, como pues el domicilio conyugal ahora va a ser de la mujer, pues ya que le queda al hombre, el hombre está perdiendo su autoridad, lo están desautorizando, pero la mayoría está a favor de que eso tiene que cambiar. La trascendencia también es internacional, hasta tal punto que Franco se entrevista, o Mercedes se entrevista con Franco, que se interesa por el tema, claro. La idea o la imagen que estábamos dando fuera, los titulares del extranjero, es que España vive en la edad del cromañón. Y Franco le dice que esto va a cambiar, que necesita su tiempo. Y efectivamente, la reforma se produce en el año 58, todavía tarda. Y como es consecuencia de ese movimiento que inicia Mercedes Formica, que ella de sí misma se decía que durante mucho tiempo que ejerció la profesión, se consideraba como un cantinflas con faldas, porque todo lo que ocasionaba eran risas, pues se denominó la reformica, la reforma reformica. Y son grandes los avances que se producen en esta reformica. Claro, si lo miramos desde la perspectiva actual, no, pero en ese momento desaparece la palabra depósito, ya la mujer no se deposita. Aparece la vivienda familiar, el domicilio conyugal, desaparece casa del marido. Se reforma un artículo muy importante, 1413, creo recordar, por el que, con el primer código, se la reforma, el marido podía disponer de los bienes comunales sin el consentimiento de la mujer. Ahora ya, otra cosa es lo que hace, como dicen los juristas de la época, pero el código exige que el consentimiento de la mujer. La viuda casada pues puede tener la patria potestad, bueno, hay algunas reformas. A partir del año 71, claro, la sociedad va cambiando, y el régimen no, pero la sociedad sí, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y a partir del 71 se permite el ingreso a la primera mujer, la Comisión General de Codificación de la Sala Civil, que es María Tello, y gracias a sus trabajos y al de muchas otras que van a muchos congresos internacionales y fundamentalmente sobre la cuestión de la mujer en el derecho civil, hay otra gran reforma ya en el año 75 en la que desaparece la licencia marital, desaparece la obligación que tiene la mujer de obedecer al marido. Hay un artículo que es muy importante, que es el 61, porque dice que el matrimonio no puede significar limitación ninguna, que en realidad no es verdad, y no es verdad porque todavía no se recoge o no se reconoce el divorcio, con lo que si una mujer se separaba legalmente pero se iba, una vez ya separada legal, se iba con otro hombre y vivía con el que vivía, el marido le podía acusar de adulterio y por adulterio meterla a la cárcel, cosa que para el hombre no era tan grave, porque había un agujero, y es que el hombre, si no sabía que la mujer era casada, ya no cometía adulterio, con lo que encima... Ya, no, la verdad es que la situación se había mejorado, pero poco. Está claro que es a partir del 78, la Constitución, y sobre todo las dos grandes reformas del 81, que afectan a la patria potestad y a la filiación y al régimen económico matrimonial, y la ley del divorcio del 81, toda esta situación ya da un vuelco importante. La verdad es que con esto que hemos hablado hemos hecho una especie de pinceladas realmente, porque podríamos hablar muchísimas cosas del derecho de familia en relación a la mujer, pero también de la mujer en otras circunstancias, y lo que sí que podríamos decir como conclusión, ¿no, Pilar?, es que la doctrina siempre iba por delante de alguna manera, es decir, habían autores que iban diciendo esta situación tiene que cambiar, tú misma lo acabas de contar, incluso sentencias del Tribunal Supremo, de las audiencias, muy contradictorias muchas veces entre ellas, pero que reflejaban que la legislación iba por un sitio y la situación real pues iba por otro. Nos queda mucho camino por hacer, muchísimo, por desgracia, sigue habiendo, ahí está la violencia de género, pero bueno, muchas más cosas. Pero bueno, pues tenemos que empezar por el Código Civil. Sí, el Código Civil, que todavía sigue hablando del buen padre de familia. En fin, pues nada. Ha sido muy interesante hablar contigo. Igualmente.